stick attach secure connect join stick attach secure connect join Stick, attach, secure, connect, join. Stick, attach, secure, connect, join. Estas palabras son verbos. Indican la idea de unir, unir, pegar, unir, stick, pegar, attach, juntar, secure, asegurar algo, secure something, que quede bien pegado, que quede bien adherido, bien unido, conectado. ¿Qué usamos para conectar? Podemos usar clavos o pegamento, por ejemplo, entre otras cosas, para unir. Stick. Stick attach. Join, unir, unir dos partes. ¿Cómo se dice parte o pieza? Pieza se dice piece. Piece. Una pieza de madera. Una pieza de madera. One piece of wood. One piece of wood. Una pieza de madera. Two pieces of wood. Dos piezas de madera. One piece. Two pieces. Una pieza. One piece of wood. Una pieza de madera. Dos piezas de madera. Two pieces of wood. Fabric. Fabric. Fabric quiere decir. Fabric quiere decir tela. Fabric, tela. Ceramic, ceramica. Metal, metal. Two pieces of fabric. Dos piezas de tela. Two pieces of wood. Dos piezas de madera. ¿Cómo diríamos? Necesito unir estas dos piezas de madera. Estoy armando un mueble. Estoy armando un mueble. ¿Cómo se dice? Estoy armando un mueble. ¿Cómo se dice armar? Armar, se puede decir assemble o se puede decir put together. I'm putting together a piece of furniture. Estoy armando un mueble. I'm putting together a piece of furniture. piece of furniture, así se dice mueble. Entonces, estoy armando un mueble. I'm putting together. Porque armar, armar se dice to put together. Vamos a decir esto. Voy a armar un escritorio. Voy a armar I'm going to I'm going to put together a desk I'm going to put together a desk I'm gonna put together a desk. Voy a armar un escritorio porque armar se dice put together. I'm gonna put together a desk. Ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se pregunta qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Alguien me pregunta, ¿qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? I'm putting together a desk. I'm putting Estoy armando un escritorio. I'm putting together Estoy armando I'm putting together a desk. I'm putting together A desk. Estoy armando un escritorio. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? I'm putting together a desk. Estoy armando un escritorio. Repitan ustedes, digan. What are you doing? What are you doing? I'm putting together a desk. I'm putting together a desk. Estoy armando un escritorio. I'm putting together a chair. Una silla. Estoy armando una silla. I'm putting together a chair. I'm putting together a chair. Estoy armando una silla. ¿Cómo se dirá? Estoy armando una mesa. I'm putting together a table. I'm putting together a table. Estoy armando una mesa. Estoy armando una mesa. I'm putting together a table. Put together quiere decir armar. Put together. Poner together quiere decir junto. Poner junto. Así se dice armar. Armar, assemble. Assemble es la otra palabra para indicar que arma, armar una cosa. Armar también se dice assemble. Por eso las cajas... Dicen las cajas de muebles que se tienen que armar, se dice assembly required. That means that you have to assemble that thing, ¿okay? ¿Qué quiere decir assembly required? You see, when you buy or you order a piece of furniture and it comes in a box, it comes in a case. No les llega el mueble, les llega una caja y las partes del mueble están dentro de la caja y ese mueble hay que armarlo, ¿ok? ¿Por qué dicen la caja assembly required? ¿Por qué dicen la caja assembly required? Why? Why does it say Porque dice, why does it say on the box? Assembly required. Why does it say on the box? Assembly required. ¿Por qué dice en la caja? Assembly required. Why does it say on the box, assembly required? ¿Por qué dice en la caja? Assembly required. Thank you. Thank you for the gift. That was very nice. Thank you. ¿Por qué dice en la caja? Assembly required. Vean, les llega la caja. Llegó el mueble. Un escritorio, por ejemplo. O una mesa. Llegó. O una cama. Puede ser, por ejemplo. Una cama. A bed. Bunk beds. Literas. Bunk beds. Uh, why does it say on the box? Assembly required. ¿Por qué dice en la caja? Assembly required. Why does it say on the box? Assembly required. Because you have to assemble the bed, por ejemplo, que sea una cama. Entonces la respuesta es: Because because you have to you have to assemble the bed so let's say that you ordered a bed vamos a, vamos a suponer que ordenaron una cama you ordered a bed and the bed arrives in a box. Arrive, llega, en una caja. So you receive the box. And the bed comes inside the box. But that's net, you know, the bed is not put together. The bed is not put together. You have to put it together. La cama no viene armada. Usted tiene que armarla. Yeah, the box, I mean the bed. La cama, the bed comes inside inside of a box. It, it comes in a box. Llega, comes in a box. The bed doesn't come put together. The bed doesn't come. The bed does not arrive assembled. It's not a bed ready to use qué quiere decir ready to use ready to use lista para usar ah uh ah -uh, no no it's not ready to use it comes in a box it's not assembled it's the bed it's the pieces pieces las piezas it's the pieces of the bed And the screws and brackets screws and brackets. Screws son los tornillos y brackets son las eh, las eh, los cerrajes que sirven para asegurar las piezas. Los brackets. So that's how you receive the bed. Oye, ordené una cama. Pues si no te va a llegar la cama completa, no va a llegar la cama armada. The bed is not arriving, put together. You have to put it together. Oye, ¿por qué en la caja, por qué dice en la caja, assembly required? Why does it say on the box, assembly required, porque tú la tienes que armar? Porque tú tienes que armar. ¿Cómo se dice en inglés? Armar, put together y también assemble. Put together y también assemble. Vean. Porque dice en la caja assembly required, es decir, se requiere armar. why does it say on the box assembly required? because you have to assemble the bed. porque tú tienes que armar la cama. armar se dice assemble o también se dice put together. okay, now repeat. van a preguntar. ¿por qué dicen la caja assembly required? repitan. why does it say on the box? Assembly required. Why does it say on the box assembly required? Because you have to assemble the bed. You have to assemble the bed. You have to put together the bed. You have to put the bed together. Tienes que armar la cama. You have to put it together. <clears throat> so, to put a bed or a chair or a desk, to put it together, to assemble, you need to join the parts. All the pieces you need to join. Join. Connect. Hay que conectar, hay que unir, hay que pegar. Vean. Pegar se dice stick o también attach. Secure también asegurar. Connect, conectar. Y join es unir. Join, unir. Vean. Una pieza de madera. One piece of wood. Dos piezas de madera. Two pieces of wood. Fabric, tela. Una pieza de tela. One piece of fabric. Dos piezas de tela. Two pieces of fabric. Ceramic. Ceramic es la cerámica, el material de lo que están hechos las ollas, el barro, la cerámica, barro, ¿sí? Como este. Este, vean. Esta loceta o azulejo, tile, está hecho de cerámica. Cerámica es el material con el que se hacen muchas cosas. Puede ser el barro, puede ser cerámica, puede ser cerámica. ¿okay? Muchas cosas, los platos, los azulejos, las locetas, las ollas que son de barro, a ese material se le llama cerámica. A la tela se le llama fabric y saben que a la tela también se le llama material. Así, material se entiende que es tela. Fabric o también material. Ceramic, cerámica. Metal, metal. Las piezas que son de madera, wood, o pueden ser de tela, fabric. De cerámica, de barro, ceramic o de metal, metal. Ok? So you you put them together, you join them, las unen. Hay que unirlas. Ok? Entonces, ¿cómo se dice pegar una cosa con otra? Se dice join. Join. Unir. Pegar. Join. Unir, pegar, unir, join, pegar, stick, attach, connect, conectar. Okay, vean, para unir, para unir. You know, in order to join, to connect or to attach two pieces or one, one thing to another thing, you can use scotch tape. Para unir o para pegar, ¿qué se puede usar? Pues, you can use scotch tape, que es la cinta adhesiva, la cinta transparente, que se le llama cinta scotch en español. You can use glue, glue, que es el pegamento. You can use nails, clavos, bolts, o también screws. Bolts y screws, los dos quiere decir tornillos. Bolt es el tornillo cilíndrico que lleva una tuerca, y a la tuerca se le llama nut. Bolt es el tornillo cilíndrico, porque el, el que es de punta, el tornillo que es de punta se le llama screw. Screw, tornillo, bolt es el otro tipo de tornillo. Glue, pegamento, nails, son las uñas, pero también son los clavos. Y scotch tape es el tape o la cinta adhesiva. ¿Ok? Muy bien. uh what can i use que puedo usar vean qué puedo yo usar hmm. que puedo yo usar what can i use to attach the legs to the table dice aquí? What can I use to attach the legs to the table? Leg es pata y también leg es una pierna. My legs, mis piernas. Entonces, a una pata, de, a la pata de un animal se le llama leg y también a la pierna de una persona se le llama leg. Y a la a la pata de un mueble, como de una silla, por ejemplo, también se le llama leg. So, what can I use to attach the legs to the table? What can I use to attach the legs to the table? ¿Qué puedo usar para unir las patas a la mesa? ¿Qué puedo usar? What can I use? You can use nails. Yes, nails. Scotch tape? No, no way. If you're looking to attach, you want to attach the legs to the table, no, you cannot use scotch tape you can use glue or nails and even, even screws or even bolts yes i mean if you have the you know the brackets and you know the holes set up for bolts se pueden usar tornillos de estos screws o también bolts para unir las patas de una mesa para unir las patas a la mesa Pero no cinta, scotch, no. You can use glue or nails. ¿Ok? So, what can I use? ¿Qué puedo yo usar? What can I use? Vean. ¿Qué puedo usar para attach? Stick, pegar. Pero en este caso, vean, porque stick es pegar, por ejemplo, una hoja de papel a la pared. Stick. Pero attach se usa más en construcción, en remodelación o en carpintería para decir unir piezas, como de los muebles. Se dice attach. Pero en realidad attach es pegar una cosa con otra. Así se dice attach. Attach. ¿Qué puedo yo usar para unir las patas a la mesa? What can I use to attach the legs to the table? What can I use to attach the legs to the le to the table? Attach the legs to the table. Unir, pegar las patas a la mesa. ¿Qué puedo yo usar? Repitan. What can I use to attach the legs to the table? What can I use to attach the legs to the table? Que puedo usar para unir, attach the legs to the table? What can I use? What can I use to attach the legs to the table? Ben. Well, if you want to attach the legs to the table, you can use either nails or glue. To attach the legs to the table, you can use either nails or glue. Si quieres unir las patas a la mesa, puedes usar ya sea clavos o pegamento. ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Cómo lo dirían ustedes? Si quieres unir las patas a la mesa, puedes usar ya sea clavos o pegamento. ¿Cómo lo diríamos? Si quieres unir, if you want, si tú quieres unir, if you want. to attach the legs, las patas, to the table, puedes usar, you can use, puedes usar, you can use, puedes usar ya sea clavos o pegamento ya sea either you can use either nails ya sea clavos or glue vean si quieres unir Attach, unir, pegar las patas a la mesa. Puedes usar either nails or glue. La palabra either quiere decir ya sea una cosa o la otra. Y esa palabra either se puede pronunciar también either. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo usar? ¿Qué puedo usar para. juntar para pegar las patas a la mesa what can i use to attach the legs to the table what can i use to attach the legs to the table i need to attach the legs to the table that's the next step on the instructions i'm reading that the next step is to attach the legs to the table What can I use? What can I use to attach the legs to the table? ¿Qué puedo usar para unir, para pegar las patas a la mesa? Si quieres unir las patas a la mesa, puedes usar either clavos o pegamento. Either que también se pronuncia either, ya sea clavos o pegamento. Either nails or glue. Si quieres unir, si quieres pegar las patas a la mesa, puedes usar ya sea clavos o pegamento. If you want to attach the legs to the table, you can use Either nails or glue. Either nails or glue. Porque esa palabra se puede pronunciar either o se puede pronunciar either. If you want to attach the legs to the table, you can use either nails or glue. Either nails or glue. Ok? Entonces, pueden repetir si quieres. If you want to attach, repitan, digan esto. If you want to attach the legs to the table, si quieres pegar, si quieres unir las patas a la mesa, you can use either nails or glue. If you want to attach the I'm sorry. If you want to attach the legs to the table, you can use either nails or glue. Si quieres unir las patas a la mesa, puedes usar either nails or glue either ya sea clavos o pegamento either nails or glue también se puede decir either nails or glue if you want to attach the legs to the table you can use either nails or glue okay muy bien ah uh, El poster Ben the poster is attached to the wall with push pins the poster is attached to the wall with push pins uh, how is the poster attached to the wall? ¿Cómo está? ¿Qué usaron? ¿Qué usaron para poner el póster en la pared? ¿Cómo se haría esa pregunta en inglés? ¿Qué usaron para pegar el póster en la pared? How is that poster attached to the wall? Como está ese poster pegado a la pared? Como está ese poster pegado a la pared? How is, that, how is that poster attached to the wall? How is that poster attached to the wall? Cómo está ese póster pegado a la pared How is that poster attached to the wall Cómo está ese póster pegado a la pared attached pegado conectado unido attached Cómo está ese póster pegado a la pared how is that poster attached to the wall? what was used to attach that poster to the wall, then? que se usó. what was used? what was used to attach para pegar? That poster to the wall. Vean. ¿Qué se usó? ¿Qué fue usado? Vean. What was used? ¿Qué se usó? ¿Qué se usó para pegar ese póster a la pared? Miren. Si yo pregunto. How is that? poster attached to the wall Cómo está ese póster pegado a la pared attached Ahora what was used Eso quiere decir que se usó, qué usaron Porque aquí lo que dice literalmente es qué fue usado para pegar ese póster a la pared, miren. What was used que fue usado. Vean, así se habla el inglés. El inglés pues muchas veces se habla muy raro. Porque en la pregunta en la primera pregunta, pues es está muy sencilla de pasar al español, porque dice how. ¿Qué quiere decir how? How are you? How are you? ¿Cómo estás? Porque how quiere decir cómo. Entonces, si yo digo, ¿cómo está ese póster pegado a la pared? Se entiende muy claro. ¿Cómo está? Pues con pegamento, con clavos, con, ¿con qué, verdad? Con alfileres. ¿Cómo está? How is that poster attached to the wall? Y también se puede preguntar, what was used? ¿Qué fue usado? Thank you. ¿Qué fue usado para pegar? Y eso en español, pues, oye, muy extraño. Hasta incorrecto, ¿no? Pudiera ser, ¿qué se usó? ¿Qué se usó? ¿O qué usaron? ¿Qué usaron para pegar ese póster a la pared? ¿Ok? Vean aquí. What was used to attach that poster to the wall? Repitan. How is that poster attached to the wall? Cómo está ese póster pegado a la pared? How is that poster attached to the wall? What was used to attach that poster to the wall? What was used to attach that poster to the wall? How is that poster attached to the wall? Nails? Tape? No, push pins. Está pegado con push pins. ¿Cuáles son los push pins? Push pins. Porque la palabra pin quiere decir alfiler. Un alfiler. Y se llaman push pins porque, pues, por la forma que tienen, la configuración que tienen, permite que se sujeten y con fuerza se claven. Push. Porque push es empujar. Por eso se llaman push pins. Este tipo de tachuelitas se llaman push pins porque estas otras se llaman thumbtacks. Estas se llaman thumbtacks. Thumb tacks, ¿Por qué? Porque thumb es el dedo pulgar. Así se le llama a los demás. Pues son fingers. También el pulgar es un finger. Pero fingers son estos: fingernails. Son las uñas de los dedos, fingernails. Porque los dedos de los pies se les llama toes. Toes. Son los de los pies, los de las manos, se les llama fingers. Y al dedo gordo del pie se le llama big toe. Big toe. Pero al pulgar, a este dedo, se le llama thumb. 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 Ahí está la palabra thumb, thumb tack, porque tack es la tachuela y thumb porque se supone que se pueden clavar usando el dedo gordo, el pulgar, perdón, el pulgar. Con el pulgar se pueden clavar, por eso se les llama thumb tacks. Thumb. Esto quiere decir thumbs up. Thumbs up. Este. Este gesto esta señal con el cuerpo thumbs up thumbs up porque thumbs down es esto thumbs down thumbs up thumbs up me puso un thumbs up en mi publicación, ¿verdad? Ah, mira, me le puso un like. Ese ese like se le llama al, al, uh, al gesto, ¿verdad? A, esta, a este ademán se le llama thumbs up. Pulgar para arriba. Porque thumb es el pulgar y entonces a la tachuela como estas tachuelas se les llama thumb tack. Thumb tack y esto se les llama push pins. Push pins. So, ¿Qué se usó para pegar ese póster a la pared? Entonces, that poster, you know, the poster is stuck to the wall, porque se puede usar stuck. Vean, yo puedo preguntar, is that poster stuck to the wall? Is that poster, vean, si yo pregunto Is that poster nailed to the wall? Pues estoy preguntando que si está clavado. Miren, nail es clavo y nail, nailed es clavado. Vean, nail es clavo, también es clavar. Y nailed es clavado. Miren, <coughs> stick es pegar. Y stuck. Es pegado. Y también stuck quiere decir atorado. Varado. Stuck. ¿Ok? Y glue. Glue quiere decir pegamento. Glued. Está. Glued. Esto es pegado con pegamento. Entonces, yo puedo preguntar, por ejemplo. Alguien pregunta ¿Cómo está ese póster pegado a la pared? How is that poster attached to the wall? Ahora, también yo puedo preguntar How is that poster stuck to the wall? Porque stuck también es pegado. ¿Cómo está ese póster pegado a la pared? How is that poster stuck to the wall? Stuck to the wall. Vean. How is that poster stuck to the wall? Es decir, que aquí en vez de usar attached usé stuck. Como está ese poster pegado a la pared? How is that poster stuck to the wall? Is it glued? Is it glued to the wall? Is it glued to the wall? Vean. Is it glued to the wall? Está glued, es decir, está pegado con pegamento. Is it glued to the wall? How is that poster stuck to the wall? How is that poster attached to the wall? Is it glued. Está pegado con pegamento, repitan. How is that poster stuck to the wall? La palabra wall se pronuncia wall. Pared. Muro. Wall. To the wall. Repitan. How is that poster stuck to the wall? Is it glued? Is it glued? ¿Está pegado con pegamento? No, está pegado a la pared con tachuelas de estas que se llaman push pins. Con tachuelas de estas que se llaman push pins. Push pin. La sola palabra pin quiere decir alfiler. Aquí está. Push pins. La sola palabra pin quiere decir alfiler, un alfiler. Pin. E push pin. These are push pins. ¿Cómo son? Push push pins. So the poster is attached to the wall with push pins. Con con push pins. The poster is attached to the wall with push pins. The poster is attached to the wall with push pins. Repitan. The poster is attached to the wall with push pins. With push pins. The poster is attached to the wall with push pins. It's not glued to the wall. No. No, it's not nailed to the wall. Okay? Vean. Attach is unir. Y reattach es reposicionar. Volver a poner. Reponer. Eso es reattach. Vean. Porque algo estaba puesto, se desprendió, ahora hay que volverlo a poner. ¿Sí? Hay que ponerlo donde iba. Vean. A button fell off my shirt. A button fell off my shirt. Un botón se le cayó a mi camisa. A mi camisa se le cayó un botón. A button fell off my shirt. Fell es el pasado de fall. Fall es caer. Y fell es el pasado. A button fell off my shirt. Se le cayó un botón a mi camisa. ¿Ok? ¿Cómo se puede reattach? Re reattach. ¿Cómo se puede volver a unir un botón a una camisa? Se me cayó. A mi camisa se le cayó un botón. ¿Cómo se dice eso en inglés? A mi camisa se le cayó un botón. A button fell off my shirt. A button fell off my shirt. My shirt. Button. A button fell off my shirt. Repitan. A button fell off my shirt. ¿Cómo se dice se le cayó un botón a mi camisa? There you go. A button fell off my shirt. Very good. Very good. And thank you very much for sending your gifts. Okay, thank you so much. You can get busy a little bit with your fingers on your screen, and send some gifts, because gifts are the score for this live. It's like a video game. Recuerden, remember, this is like a video game. The more gifts you send, the higher the score. Entre más regalos envíen. La puntuación es más alta para todos, todos ganamos. Cuando envían regalos aquí a este live, todos ganamos. Ustedes ganan, el que manda gana, los que reciben ganan, yo gano también. Todos ganamos, todos estamos contentos cuando recibimos regalos. ¿A quién no le gustan los regalos? Who doesn't like a gift? Who doesn't like to receive gifts? ¿A quién no le gusta recibir regalos? Who doesn't like to receive gifts? So, you can get busy a little bit while you're watching this live and learning a few things that can change your life. You're improving your lives, and you know, in return, you can send a gift or two. Un regalito o dos, one gift or two will make everybody happy. Okay, so send a little gift. Or a medium sized gift, or a big gift, you know, you never know. You can send an airplane, you can send a lion, you can send, you know, you can help me reach my goal. You can help me reach my goal. Me pueden ayudar a alcanzar mi meta. You can help me reach my goal sending me a few more corals or corals. Some more corals, not corals, that's a different thing. Okay? So you can send me one or two gifts a piece. And that will make this life a better place. Thank you very much. Thank you for sending your gifts. Okay, entonces, se le cayó un botón a mi camisa. A button fell off my shirt. Hey, a button fell off my shirt. What? ¿Qué dijo? Dijo así: mira, dijo, a button fell off my shirt. Pero yo oí que dijo otra cosa, no lo que pasa es que lo dijo así, pues así normal. Dijo, a button fell off my shirt. Ah, pues no le entiendo nada. Pues pon atención, aprende. Listening comprehension. A button fell off my shirt. A button fell off my shirt. Se le cayó un botón a mi camisa. A button fell off my shirt. ¿Ok? Vean. Se dice reattach. Cuando algo ya estaba pegado, algo ya estaba conectado y se despega. Reattach, quiere decir volver a pegar. Redo, volver a hacer. Redo, reattach. ¿Ok? ¿Qué se requiere para poner un botón que se cayó? Para reconectarlo, para re... Pegarlo para reubicarlo, ponerlo donde estaba, reattach, aguja e hilo. Vimos que el alfiler se dice pin, pero aguja se dice needle, needle. Needle es aguja y al hilo se le llama thread, thread con th, por eso suena así. thread. Como el número 3, ¿cómo se dice 3? 3 se dice three. Para no decir tree, porque tree es un árbol, por eso decimos 1 2 3. 3 Como cuando decimos Thank you. Thank you very much. Three. Tres. Three. Hilo. Hilo y aguja. Thread and needle. Vean. Tú puedes volver a poner el botón donde estaba porque reattach quiere decir volver a poner donde estaba. Eso quiere decir reattach, porque attach es unir, pero reattach quiere decir volver a poner donde estaba, poner en su lugar, pero pero unido, no nada más así puesto, sino unido, unido, attach, reattach. ¿Cómo está un botón, un botón en una camisa, verdad? O en, o en cual, por ejemplo aquí en este este botón, los botones que tengo yo aquí. Este botón, pues está unido, está attached. Y si se desprende, ¿cómo se dice desprenderse? Pues se le dice caerse. Fall off. Se cayó un botón de mi camisa. A button fell off my shirt. Se le cayó un botón a mi camisa. A button fell off my shirt. Repitan. A button fell off my shirt. A button fell off my shirt. Se le cayó un botón a mi camisa. Puedes volver a poner el botón en su lugar usando hilo y aguja. Vean. You can reattach the button. Using a needle and thread. Usando aguja e hilo. A needle and thread. Aguja e hilo. Tú puedes volver a poner en su lugar el botón usando aguja e hilo. You can reattach the button using a needle and thread. You can reattach them. You can reattach the button using a needle and thread. Puedes colocar el botón en su lugar otra vez usando hilo y aguja. A needle and thread. Se le pone el artículo en inglés como si dijera un una aguja e hilo. Se puede decir también nomás using needle and thread, pero se oye más se acomoda mejor decir a needle and thread. You can reattach the button using a needle and thread. A needle and thread. Aguja en hilo. E hilo, perdón. Aguja e hilo. A needle and thread. Repitan. You can reattach the button using a needle and thread puedes volver a poner el botón en su lugar usando hilo y aguja o aguja e hilo verdad needle es aguja thread es hilo you can reattach the button Using a needle and thread. Reattach. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Um, vean. ¿Qué puedo usar para poner una foto en el refrigerador? ¿Qué puedo usar para poner una foto? para adherir, para pegar una foto en el refri. ¿Cómo se hace esa pregunta? ¿Ok? El que me adivine esa pregunta, me puede enviar un regalote, un león. ¿Ok? If you know the answer, send me a gift. If you can, you know. If you can, send a gift. If you can, only if you can. Solamente si pueden, si no tienen muchas situaciones, si tienen que dar muchos regalos navideños, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pero de esos regalos que tienen ahí para pues manden uno acá para el teacher, send one gift to the teacher. Yes, you can. You can send a gift. I know you can. I know you can. I know you can send a gift. Yo sé que pueden enviar un regalito o dos. One gift or two. Can you? Yes, you can. Yes, you can. Come on, come on. Thank you. Yeah, come on, you can do it. You can do it. You can do it. Ok, vean. Una foto, pues se dice, se puede decir picture o se puede decir photo. Ok, entonces, ¿qué puedo usar para poner una foto en el refrigerador? ¿Cómo se hace esa pregunta? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? ¿Cómo se hace la pregunta? ¿Qué puedo yo usar? ¿What? ¿What can I use? What can I use? ¿Qué puedo usar? To stick a photo on the fridge. ¿Qué puedo usar para poner una foto en el refri? Y noten. Eh, que en español yo digo poner, ¿verdad? Y, y casi todo lo que es poner en inglés se dice put. Y se puede decir put, pero ¿para qué? Si pueden usar palabras como stick o como attach. ¿Sí? Porque en, en español yo puedo decir para poner la foto en el refri, se entiende. Pero puede ser poner la foto adentro del refri no por fuera que quede pegada ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo usar para pegar para poner sobre la superficie del refri una foto? What can I use? What can I use to stick a photo on the fridge? What can I use to stick a photo on the fridge? ¿Qué puedo usar para pegar una foto en el refri? Nails? No. No. Thumbtacks? Tachuelas? Thumbtacks? No. No. You can use tape. You can use tape. Scotch tape. You can use tape. Puedes usar tape, ¿verdad? Scotch tape, que es la cinta adhesiva. La cinta es scotch. La cinta normal, transparente, que se usa, ¿verdad? You can use scotch tape or you can use a magnet. Puedes usar un imán, un magneto. ¿Ok? What can I use to stick a photo on the fridge? ¿Qué puedo usar para poner, para pegar una foto en el refri? You can stick the photo to the fridge. Using a magnet. Vean. You can stick the photo to the fridge using a magnet. Puedes pegar la foto al refri usando un imán. Magnet es imán, un magneto. You can stick the photo to the fridge using a magnet. What can I use to stick a photo to the fridge? You can stick a photo to the fridge using a magnet. Repitan. You can stick a photo, I'm sorry, the photo. Es the photo. Esta una, una la foto, ¿verdad? Porque aquí viene el artículo the. You can stick the photo to the fridge. Using a magnet. La foto. La foto. The photo. Ya estamos hablando de esa foto. Oye, ¿con qué puedo pegar esta foto? Ah, the photo. La foto la puedes pegar usando un magnet. You can stick the photo to the fridge using a magnet. You can stick the photo to the fridge. Using a magnet, okay. Muy bien. Now let's say that I, I'm doing I'm doing decoration or I'm doing you know I'm uh, I'm fashioning a dress. I'm making a dress. Un vestido, por ejemplo. Okay. Necesito necesito unir estas dos piezas de tela necesito unir estas dos piezas de tela I need to attach these pieces of fabric together I need to attach these pieces of fabric together necesito unir vean unir attach together porque together es juntas Vean cómo eso en español, pues no se menciona la palabra junto o juntas o juntos. Simplemente necesito unir estas dos piezas de tela. Necesito unirlas, necesito pegarlas, coserlas. Pero no necesariamente, puedo usar otra cosa. I need to attach, attach. Porque coser is sew. I need to sew. Vean. I need to attach these pieces of fabric together. Okay? Well, you can sew the two pieces of fabric or you can glue them. You know? You can sew uh, sew Sew quiere decir coser. You can sew the two pieces of fabric together or you can glue them together. Puedes coser las dos piezas de tela. Coser, coser se dice sew. Cuando es de costura, ¿verdad? De costure, costurar, coser. Thank you. Thank you very much. Okay. You can sew the two pieces of fabric together. You can sew, puedes coser, you can sew the two pieces of fabric together. You can sew the two pieces of fabric together. Because what you need, thank you, is to attach. Attach quiere decir pegar. Join. Join. Se puede usar join, se puede usar, vean, las palabras que significan unir o pegar. Stick, attach, secure. En alguna situación se puede usar secure y saben no es tan difícil de entender la palabra secure, porque uno está asegurando una cosa pegándola con otra, casi siempre porque quede bien por seguridad. Vean, luego connect pues es conectar y join es unir. Entonces vean, necesito unir estas dos piezas de tela. Bueno, las puedes unir porque lo, lo que attach I need to attach these pieces of fabric together. Que puede ser para cualquier cosa. Puede ser para hacer un mantel o para hacer una decoración temporal. Para alguna cosa. Attach quiere decir unir, pegar. Pero sew es coser. Coser con hilo y aguja. Entonces, you can sew. Vean, así se dice coser. You can sew. So, así se pronuncia. So, como la palabra so, la otra famosa, así igualito. So, vean. You can sew the two pieces of fabric together. Puedes coserlas para, para que se peguen, para, las, puedes, las puedes unir, las puedes coser, pero fíjese bien, together. Together. Puedes unirlas con, con costura. Las puedes unir, pero en, en inglés se dice together, porque es juntas. O las puedes pegar usando glue. Glue. Hay pegamento para tela o hay pegamento también que sí que... Muchos pegamentos se pueden, pueden, se pueden usar para pegar tela. Entonces, you can sew the two pieces of fabric together or... or... You can glue them glue them together as well as well quiere decir también entonces qué es lo que necesitas what do you need what do you need qué necesitas what do you need I need to attach these, estas, miren, these, estas, piezas de tela. Necesito juntar, necesito unir estas dos, estas piezas. Necesito unir estas piezas de tela. Y vean cómo se incluye en inglés la palabra together. ¿Qué quiere decir juntas? Ok, vean. I need to attach these pieces of fabric together. Si ustedes dicen put together, les pueden entender, pero hay que usar esas palabras como attach. Porque attach quiere decir pegar bien seguro, con clavos, con pegamento. Y en el caso de la tela, pues puede ser con hilo y aguja. Pero attach quiere decir fijar bien, que quede bien pegado. Eso quiere decir attach. I need to attach these pieces of fabric together. Necesito unir estas piezas de tela. Repitan. I need to attach these pieces of fabric together. Necesito unir estas piezas de tela. Pueden ser dos, vamos a suponer que son dos. I need to attach these pieces of fabric together. Ok, well, you can sew, you can sew the two pieces of fabric together. Or you can glue them together as well. Puedes coser las dos piezas de tela o puedes pegarlas con pegamento también. Puedes unir las dos piezas de tela con costura. Es decir, las puedes coser para que queden pegadas. Sew. Coser con hilo y aguja. Sew. O puedes pegarlas con pegamento también. As well. También. You can sew the, piece, the two pieces. Aquí estamos hablando ya de dos piezas. ¿eh? Aquí sí dice dos. Ok. You can sew the two pieces of fabric together or you can glue them as well. You can glue them together as well. You can sew the two pieces of fabric together or you can glue them together as well. You can you can sew puedes coser You can sew the two pieces of fabric together or you can glue them together as well. Puedes coserlas, puedes usar una costura para pegarlas o puedes pegarlas con pegamento también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que necesito es pegarlas. No estoy diciendo coserlas. Necesariamente, nomás los quiero pegar. Vean. I need to attach these pieces of fabric together. Esto puede ser, pues, para alguna situación especial. Por ejemplo, si están decorando un lugar, ¿verdad? Para alguna decoración o para algún, alguna cosa. Imagínense donde necesiten unir dos piezas de tela. No necesariamente para confeccionar un vestido o un traje. Porque ahí se entiende que lo van a hacer con hilo y aguja. Pero están buscando una manera de unir dos piezas de tela. Están explorando las posibilidades, ¿ok? Entonces necesito unir estas piezas de tela. I need to attach these pieces of fabric together. I need to attach these pieces of fabric together. You can sew the two pieces of fabric together or you can glue them together as well. Puedes coserlas o puedes pegarlas con pegamento también. Repitan: You can sew the two pieces of fabric together. Or you can glue them together as well. O las puedes también pegar con pegamento. Ok? Muy bien. Uh, vean, una de las. Una de las sillas. Perdón. Vean, se le rompió una pata a la silla. ¿Cómo lo diríamos? Se le rompió una pata a la silla. La silla puede decir, la silla tiene una pata rota. La silla tiene. The chair has a broken leg. The chair has a broken leg. La silla tiene una pata rota. ¿Cómo haríamos esto en pregunta? ¿Cómo diríamos? ¿Cómo preguntaríamos? ¿La silla tiene una pata rota? ¿Cómo haríamos esa pregunta? ¿La silla tiene una pata rota? ¿Cómo se haría esa pregunta? Como pregunta, porque en el afirmativo yo digo así: miren. The chair has a broken leg. La silla tiene una pata rota. Es como si dijera: My sister has two children. Mi hermana tiene dos hijos. My sister has two children. Mi hermana tiene dos hijos. Vean, my sister has two children. ¿Cómo digo yo? ¿Cómo lo hago esta, esta frase, esta oración? ¿Cómo la convierto en pregunta? Pues yo preguntaría, tu hermana, ¿verdad? Porque no preguntaría a mi hermana, sino tu hermana. Oye, ¿tu hermana tiene dos hijos? ¿Cómo se pregunta? ¿Tu hermana tiene dos hijos? Does your sister have two children? Vean. Does your sister have two children? Vean cómo aparece en la primera que esa afirmativa dice has. My sister has two children. Mi hermana tiene dos hijos. Ahora si yo pregunto, ¿tu hermana tiene dos hijos? Does your does your sister have two children? ¿Cuántos hijos tiene tu hermana? ¿Cómo se pregunta eso? ¿Cuántos hijos tiene tu hermana? How Many children Does your sister have? ¿Cuántos hijos tiene tu hermana? Vean. How many children does your sister have? ¿Cuántos hijos tiene tu hermana? How many children does your sister have? Ahora, does your sister have any children? I mean, two children. Aquí estamos preguntando: ¿tu hermana tiene dos hijos? Does your sister have two children? Y aquí, mi hermana tiene dos hijos. My sister has two children. My sister has two children. Tu hermana tiene dos hijos, estoy preguntando. Y uso el auxiliar does. Does your sister have two children? ¿Cuántos hijos tiene tu hermana? How many children does your sister have? My sister has two children. Does your sister have two children? How many children does your sister have? Repitan. Repitan esta. ¿Cuántos hijos tiene tu hermana? Digan. How many children does your sister have? Ahora digan. My sister has two children. Ahora pregunten. Does your sister have two children? Ahora no, como digo, no, mi hermana no tiene hijos. No. Mi hermana no tiene hijos. My sister doesn't have children. My sister doesn't have children. Vean, mi hermana no tiene hijos. My sister my sister doesn't have children. Entonces, ¿cómo preguntaría yo? ¿Cómo haría la pregunta? ¿La silla tiene una pata rota? ¿La silla tiene una pata rota? Does porque es una sola cosa. Does the chair Does the chair have a broken leg? Does the chair have a broken leg? Ben. Does the chair have a broken leg? ¿La silla tiene una pata rota? No. ¿La silla no tiene una pata rota? No. The chair... Doesn't have... No tiene... Doesn't have... A broken leg. No. The chair doesn't have a broken leg. Vean. Primero pregunto. La silla tiene una pata rota. Does the chair have a broken leg? No. The chair doesn't have a broken leg. Ahora, afirmativa va a ser así. The chair has a broken leg. La silla tiene, observen, observen el auxiliar does para preguntar y también para negar. Doesn't, no tiene. ¿Ok? Así como cuando digo, mi hermana no tiene hijos. My sister doesn't have children. Ella tiene un buen trabajo. She has a good job. ¿Tu hermana tiene trabajo? ¿Does your sister have a job? No, ella no tiene trabajo. Por el momento no tiene trabajo. No, she doesn't have a job at the moment. She doesn't have a job. She doesn't. Vean. Vamos a preguntar. La silla tiene una pata rota. Broken. Porque romper se dice break. Broken, roto. Que broken también se le dice algo que está descompuesto. Como el horno está descompuesto. The oven is broken. We need to fix it. Because it's broken. And I want to cook dinner. Right? Ok. Entonces repitan esto. Vamos a decir. Vamos a preguntar, ¿la silla tiene una pata rota? Are you ready? Are you ready? Hablen esto, digan esto, porque es importante. Es, es como se construyen las frases en inglés. Ok. Entonces van a preguntar, ¿la silla tiene una pata rota? Repitan. Does the chair have a broken leg? Does the chair. Have a broken leg? No. The chair doesn't have a broken leg. The chair doesn't have a broken leg. Ahora, si ¿sí? la, la silla tiene una pata rota. The chair has a broken leg. The chair has a broken leg. La silla tiene una pata rota. ¿Ok? Ahora vean. Fíjense bien. Una de las patas de la silla se rompió. ¿Ok? Vean. Las patas de esa silla o de la silla, vean, fíjense bien. Las patas de esa silla son demasiado largas. Necesitamos recortarlas un poquito para que no quede tan alta la silla. Las patas de esa silla están demasiado largas. Vean. That, that chairs. Legs are too long. We need to, to make them shorter. Bam. Fíjense bien, ¿cómo se dice el coche de David? El coche de David se dice David's Car. El coche de David se dice David's Car. El coche de David, vean, David's Car. David's car. La esposa de David. David's wife. David's wife. Okay. La casa de mi hermana. My sister's house. My sister's house. Ahora, eh, el motor de mi coche, my car's engine, my car's engine, eh, el trabajo de mi hermano, my brother's job. Vean. El coche de David. David's car. David's car. El coche de David. David's wife. La esposa de David. La casa de mi hermana. My sister's. Vean. My sister's house. Luego. El motor de mi coche, engine es motor. My car's engine es el motor de mi coche. My brother's work o job. My brother's job, el trabajo de mi hermano. My brother's job, el trabajo de mi hermano. Vean. David's car, el coche de David. David's wife. La esposa de David. My sister's house. La casa de mi hermana. My car's engine. El motor de mi coche. My brother's job. El trabajo de mi hermano. ¿Ok? El coche de David. David's car. La esposa de David, David's wife. La esposa de David, David's wife. La casa de mi hermana, my sister's house. El motor de mi coche, my car's engine. El trabajo de mi hermano, my brother's job. Ahora vean las patas de la silla las patas de esa silla están muy largas vean las patas de esa silla están muy largas that chair's legs are too long we need to make them shorter Las patas de esa silla están demasiado largas. Necesitamos recortarlas. Necesitamos hacerlas más cortas. That chair's legs are too long. We need to make them shorter. Las patas de esa silla están muy largas o demasiado largas. Necesitamos hacerlas más cortas. Necesitamos recortarlas. Make them, make them shorter. That chair's legs, that chair's legs, las patas de esa silla. That chair's legs, las patas de esa silla. That chair's legs. Silla, that chair's legs are too long están demasiado largas we need to make them shorter necesitamos recortarlas make them shorter that chair's legs are too long we need to make them shorter las patas de esa silla ahora vean una de las patas de la silla se quebró. One of the chair's legs broke off. Una de las patas de la silla se rompió. One of the chair's legs broke off. ¿Qué es esto mismo? The chair has a broken leg. One of the chair's legs broke off. Una de las patas de la silla se rompió. Repitan. One of the chair's legs broke off. One of the chair's legs broke off. Ahora, La silla tiene una pata rota. The chair has a broken leg. The chair has a broken leg. Well, so what do you need to do? Well, what you need to do, you need to reattach that leg. Puedes usar pegamento para volver a poner esa silla, ¿cómo se diría eso? Puedes usar pegamento para, vean, puedes usar pegamento para, si la pata de la silla está rota, Volverla a poner como se le dice. Put together. Attach. O reattach. Como el botón que se cayó. Estaba puesto el botón. Then the button fell off. So you reattach. Reattach. Tienes la silla. Pues. La silla tiene una pata rota. The chair has a broken leg. O una de las patas de la silla se rompió. One of the chair's legs broke off. ¿Ok? Necesito volver a poner, necesito ponerle la pata. A la silla, la pata que se le cayó a la silla, necesito volvérsela a poner. ¿Cómo se dice volvérsela a poner? Reattach. ¿Sí? Reattach. Entonces, necesito reattach. The leg to the chair. I need to reattach this leg to the chair. Necesito volver a poner I need to reattach this leg, esta pata to the chair. Vean, I need to reattach this leg to the chair. Necesito volverle a poner la silla que se. Eh, perdón. Necesito volverle a poner la pata que se le cayó a la silla. Esta pata que se le cayó a la silla necesito, necesito colocarla en su lugar. Reattach. Puedes usar clavos o pegamento. ¿Cómo se dice eso? Puedes usar clavos o pegamento. You can use you can use either or either nails or glue to reattach the leg Puedes usar ya sea clavos o pegamento para volver a pegar, para volver a poner la pata que se le cayó, para pegarle la pata que se le cayó. Reattach. ¿Ok? So... I need to reattach the leg to the chair. Necesito volverle a poner la pata a la silla. I need to reattach the leg to the chair. Puedes usar ya sea clavos o pegamento para reattach la pata, para colocar la pata en su lugar, para, para asegurarla. Puedes usar nails, either nails or glue. Either quiere decir ya sea. Se puede pronunciar también either. You can use either nails or glue to reattach the leg. Para volver a poner la pata en la silla. Okay? I need to reattach the leg to the chair. You can use either nails or glue to reattach the leg. You can use either nails or glue. To reattach the leg. Para volver a poner la mesa. Perdón, no la mesa, la pata. I'm sorry. <laughs> ya. Yeah. To reattach the leg to the chair. ¿Ok? Ok, because... <coughs> algo que está pegado con pegamento se le llama que está glued. Algo que está pegado así nada más se le dice stuck. Algo que está clavado se le dice nailed. Nailed. Algo que está pegado pues se le dice attached o también se le dice joined. ¿Por qué? Porque pegar se dice stick o se dice attach. Muy bien. Vean. You can use glue to fix the leg of the chair. Entonces, well, if the leg is broken, para decir reattach, vean. Algo que se desprende, puede decir, oye, you need to reattach the leg. Reattach. Pero también se le puede decir fix. De hecho, la palabra fix, más que arreglar, quiere decir fijar. Fix quiere decir fijar algo. Pero se usa también con el sentido de arreglar. Porque arreglar también se dice repair. Repair y fix. Entonces, si la pata de la silla está rota, is broken, reattach, en este caso, es lo mismo que decir fix. Para arreglar, entonces, puedes usar pegamento para arreglar la pata de la silla. To fix to reattach, es decir, en este caso sería lo mismo decir fix que decir reattach, porque reattach es colocar otra vez en su lugar. ¿Ver? ¿Vean? Vean, you can use glue, puedes usar pegamento para arreglar la pata de la silla. You can use glue to fix the leg of the chair. You can use glue to fix the leg of the chair. The chair's leg. The chair's leg, es decir, esto yo lo puedo decir también así. You can use glue to fix the legs the chair's leg. Así miren. You can use Ok. Vean. También puedes usar clavos para arreglar la pata de la silla. ¿Cómo se dice también? Bueno, también se dice as well y también se dice also. You can also. Puedes también usar clavos. Vean. You can also use nails to reattach the chair's leg. Vean, fíjense bien. A la silla se le rompió una pata. Entonces, una de las patas de la silla se rompió. Se desprendió. Broke off. Se desprendió. One of the chair's legs broke off. Una de las patas de la silla se desprendió. Repitan. One of the chair's legs broke off. Que viene siendo también. The chair has a broken leg. La silla tiene una, una pata rota. Repitan. The chair has a broken leg. Ahora. Puedes usar glue para arreglar la pata de la silla. Puedes usar pegamento. You can use glue to fix the leg of the chair. The leg of the chair, la pata de la silla. Y eso también se puede decir the chair's leg. Vean. You can use glue to fix the leg of the chair. Puedes usar pegamento para arreglar, para fijar, to fix. The leg of the chair, la pata de la silla. También puedes usar clavos para arreglar la pata de la silla. Pero vean cómo aquí dice la pata de la silla, en vez de decir the leg of the chair, la pata de la silla dice the chair's leg. Si ¿Sí ven, the chair's leg, también es la pata de la silla. El motor de mi coche my car's engine, pero también se puede decir the engine of my car. ¿Okay? Vean. You can also use nails to fix the chair's leg. También puedes usar clavos para reattach aquí, reattach You can also use nails to reattach the chair's leg. También puedes usar clavos para reattach, para volver a pegar la pata de la silla. You can also use nails to reattach the leg's chair. You can use glue to fix the leg of the chair. Para arreglar la pata de la silla. Okay. Muy bien. You can stick, you can attach thumb tack. Las tachuelas. Thumb tack. Thumbtacks. thumb. This is the thumb, okay? Muy bien. You can attach a paper to the wall. Puedes puedes pegar un papel a la pared usando una thumbtack. Or you can use tape. Pueden usar cinta scotch. Or a thumbtack. Or a push pin. You can use a push pin. You can use a push pin. Uno de estos, a push pin, to attach a paper to the wall. You can attach a paper to the wall using a thumbtack. Repitan. You can attach a paper to the wall using a thumbtack. Puedes pegar un papel a la pared usando una tachuela. Una chinche, una tachuela. Right? You can attach a paper to the wall using a thumbtack. Muy bien. Vean. Join. Join quiere decir unir. Join. Vean. Join es unir. Join, unir. Join me. Hey, you wanna join me for lunch tomorrow? Do you wanna join me? ¿Quieres juntarte conmigo para ir a comer? Hey, would you like to join me for lunch? Join me. Join me es vente conmigo. Join me. Join, join, juntar, join. Ahora, join es unir. Joint es unido. Attach es pegar. Attached es pegado. Nail, clavo o clavar y nailed clavado. Cuando algo está clavado en la pared, es nailed to the wall. Stick es pegar y stuck. Es pegado o también atorado glue es pegamento o también pegar con pegamento y glued es pegado con pegamento vean the two pieces of wood are joined together with nails Las dos piezas de madera están unidas con clavos. Y vean cómo se usa la palabra together. ¿Se acuerdan cómo decimos: Voy a armar un escritorio o una cama que me llegó en una caja que dice: Assembly required. Voy a armar un escritorio. I'm gonna put together a desk. Put together es assemble. Armar. Y join together es unir. Join together. Se usa la palabra together, que quiere decir junto o juntos. Juntos, ¿verdad? Vean. The two pieces of wood are joined together with nails. Oye, ¿con qué están pegados estas, estas dos piezas de madera? ¿Cómo están pegadas? How are these? Two pieces of wood joined together. Ustedes quieren saber porque no saben si están pegadas con clavos o con pegamento. You, you want to know because you don't know if the two pieces are joined together with nails or glue. You don't know and you want to know. You want to find out. You want to find out what means uh, is used. to have those two pieces joined together. Entonces preguntan, "Oye, ¿cómo es que están unidas estas dos piezas de madera?" How? ¿Cómo? How? Pero vean. How are these two pieces together? How? ¿Cómo? How are These two pieces of wood joined together, Ben. Estas dos piezas de madera, ¿cómo es que están unidas? ¿Con qué? ¿Con clavos o con pegamento? Vean. How are these two pieces of wood joined together? How are these two pieces of wood joined together? How are these two pieces of wood joined together?

How are these two pieces of wood joined together? How are these two pieces of wood joined together? Estas dos piezas de madera están unidas con clavos? O con pegamento. Estas dos piezas de madera están unidas con clavos o con pegamento. ¿Cómo harían esa pregunta? Estas dos piezas de madera están unidas con clavos o con pegamento. Es una pregunta, vean. Como es una pregunta, ¿Están estas dos piezas de madera unidas con clavos o con pegamento? Es una pregunta con el verbo to be. Entonces yo digo, these two pieces are joined together, are. El verbo to be se pasa a la izquierda. Es decir, yo estoy preguntando, ¿estas dos piezas de madera están unidas con clavos o con pegamento? Are these... Are these Estas? These two pieces of wood? Are these two pieces of wood joined together? Joined together? With nails or glue. Vean. Estas dos piezas de madera. Oye, estas dos piezas de madera están unidas con clavos o con pegamento. Are these two pieces of wood joined together with glue? With nails or glue? Are these pieces of wood joined together with nails or glue? Are these pieces of glue? I'm sorry. <laughs> not glue, wood. Sorry, I need water. I need water. Hey, thank you very much. Christmas is coming. Oh, 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 oh. Merry Christmas. Feliz Navidad. Merry Christmas to you. Merry Ah, no, no es así, verdad? It's Merry Christmas, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy new year. Hmm. Oh yeah. Thank you very much for your gifts. Thank you for sending your gifts. Thank you very much. I appreciate your being here watching me, learning. join together pieces of wood reattach glue nails cosas que se pegan cosas que se despegan things that get detached then you need to reattach the things that get detached and you fix things using nails or glue or screws right because you need to you know attach things things need to be held together otherwise they fall apart and you don't want things to fall apart because you know if your furniture, your house, your clothing start falling apart, that's not a good thing. That's not a good thing because then you end up with no furniture, no house, and no clothes. And you'll be naked, homeless, without hope. And you don't want to be without hope. You need hope to live. And you'll be naked, homeless, without hope. And you don't want to be without hope. You need hope to live. Okay, we're back. We're back. Here we are. Okay. Okay. We're back. I'm back. Okay. So, um, uh, so mm -hmm. Estas dos piezas de madera están unidas, están unidas con clavos o con pegamento. Are these pieces of wood joined together with nails or glue? Are these two pieces of wood? Estas dos piezas de madera, unidas con clavos o con pegamento. Repitan. Are these two pieces of wood joined together with nails or glue? Are these two pieces of wood joined together with nails or glue? Las dos piezas de madera están unidas con clavos. ¿Cómo se dice eso? Las dos piezas de madera están unidas con clavos. The two pieces of wood are joined together with nails. Nails, que son las uñas también, ¿verdad? Uñas, nails, clavos, también nails. Entonces, las dos piezas de madera están unidas con clavos. The two pieces of wood are joined together with nails. Repitan. The two pieces of wood are joined together with nails. Okay. Muy bien. Okay. Uh, okay. A tile in the bathroom. Fell off the wall. A tile in the bathroom fell off the wall. A tile. This is a tile. A tile. Esta loseta se le llama tile. Okay? So, a tile in the bathroom fell off the wall. Un tile, un azulejo, una, una loseta en el baño se zafó, se zafó de la pared y se cayó. ¿Se acuerdan del botón? Cuando digo se me cayó un botón de la camisa, un botón de mi camisa se cayó, se, les, se le cayó un botón a mi camisa. A button fell off my shirt. ¿Se acuerdan de eso? A button fell off my shirt. Por aquí estaba. Aquí está, miren. Miren. Se le cayó un botón a mi camisa. A button fell off my shirt. A button fell off my shirt. Se le cayó un botón a mi camisa. Ahora un azulejo de estos. A tile. Right? A tile. Se cayó en el baño. Miren un azulejo. This is the back. This is the back and this is the front. This is the back of the tile and this is the front of the tile. Tile. A esta loseta o azulejo se le llama tile. Entonces, un tile en el baño se cayó, se zafó de la pared. A tile in the bathroom. A tile in the bathroom. Se zafó de la pared y se cayó. Fell off. Fell off the wall. So now let's compare, vamos a comparar un botón que se me cae de mi, un botón que se cae de mi camisa y un tile o un azulejo o loseta que en el baño se zafa y se cae. Vean. Entonces, se le cayó un botón a mi camisa. A button fell off my shirt. A button fell off my shirt. Se le cayó un botón a mi camisa. ¿Ok? Ahora... Un azulejo. Un tile. Un azulejo, una loseta. Un azulejo del baño. A tile in the bathroom. fell off the wall. Ben. A tile in the bathroom fell off the wall. Vamos a suponer que se oyó un ruido. What's that? ¿Qué fue ese ruido? ¿Oíste eso? Did you hear that? What was that noise? It came from the bathroom. Ben. Oíste eso? Sí. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿Oíste eso? What was that noise? Did you hear that? What was that noise? ¿Qué fue? What was that noise? oiste eso did you hear that did you hear that ben what was that noise did you hear that qué fue ese ruido oiste eso what was that noise did you hear that Vino del baño. El ruido. Hey, thank you. Yay. Rock and roll. Thank you. Mua. Thank you. Thank you very much. Thumbs up. Thank you very much. I like my gifts. Yeah. We wish you a. Hey, vamos a tener la clase de Navidad, ok? La de Noche buena y la de Navidad. Ok? We're having Christmas and, and, and Christmas Eve class. So don't miss the, the, the Christmas Special. The Christmas Special. Vamos a tener nieve, una tormenta, un muñeco de nieve, un oso polar. Mucha diversión. En la clase, no, no, no crean que hay, no, en la, en el, en el, aquí, no, aquí podemos hacer lo que sea. Polar Bear, Snowman, aquí se escribe todo. Snowstorm, aquí va a haber tor tormenta de nieve, vamos a tener oso polar. Eh, a la suegra bipolar. Imagínense, vamos a tener máscara contra cabellera, lucha libre. ¿Eh? Oso polar contra la suegra bipolar. Yeah, Polar Bear, Polar Bear against mother-in-law bipolar. Bipolar, la madre, la, la, la suegra bipolar contra el oso polar. A ver quién gana. Máscara contra cabellera. Ok. Use your imagination. Right? Use your imagination. Use, usen su imaginación. Entonces, oye, ¿qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Se cae, hace ruido. Right? It fell off. Fell off the wall. Make noise. ¿Qué fue ese ruido? ¿Oíste eso? Mmm. Provino del baño. Fíjense. Cuando algo viene, it comes. Come to me. Come to me. Ven para acá. Ven donde estoy yo. Come here. Ven para acá. Come here. Come. Ven para acá. Came es el pasado. Entonces, el ruido provino del baño. En español usamos esa palabra provino. Se oyó en el baño. Vino del baño. ¿Did you hear that? Ben It came It came from porque de ahí vino el ruido del baño It came from the bathroom Ben What was that noise? Did you hear that? Did you hear that noise? ¿Oíste ese ruido? What was that noise? What was that noise? Vean. ¿Qué fue ese ruido? Literalmente. Así, eso quiere decir ¿Qué fue? ¿Qué fue ese ruido? Oye, ¿qué fue ese ruido? ¿Oíste eso? ¿Qué fue ese ruido? ¿Oíste eso? Provino del baño. O... Salió vino del baño, ¿verdad? Provino el ruido, salió del baño, vean. ¿Qué fue ese ruido? Está en pasado. Porque si si el ruido está sucediendo en este momento, if the noise is going on at this moment, I say, "Hey, what's that noise?" ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es? Pero como es en el pasado, el ruido ya pasó. Entonces, ¿qué fue ese ruido? What was that noise? Did you hear that? Oíste eso? Did you hear that? What was that noise? Did you hear that? It came from the bathroom. Provino del baño. Okay? Van a decir, "¿Qué fue ese ruido? ¿Oíste eso?" Provino del Bano, repitan. What was that noise? Did you hear that? It came from the bathroom. Provino del Bano, okay? Repitan. What was that noise? Did you hear that? It came from the bathroom. Déjame ir a revisar. Déjame ir a revisar, Deja mira a chequear. Let me go check. Let me go Check. Déjame ir a revisar. Let me go check. Vean, entonces, ¿qué fue ese ruido? ¿Oíste eso? Provino del baño. Déjame ir a revisar. Vean. Uy, aquí espantan. ¿Qué fue ese ruido? Repitan. What was that noise? Did you hear that? It came from the bathroom. Let me go check. Let me go check. Déjame ir a revisar. Déjame ir a ver. Déjame ir a chequear. Let me go check. Let me go check. Dejame ir a ver. Okay. What was that noise? Did you hear that? It came from the bathroom. Let me go check. What was that noise? Did you hear that? It came from the bathroom. Let me go check. Repitan. What was that noise? Did you hear that? It came from the bathroom, let me go check. It came from the bathroom, let me go check. Hmm. Ben. Okay, um. Okay, so a tile. Tile. Right, the tile, tile, la loseta, el azulejo. Hey, thank you. Vean, a tile in the bathroom fell off the wall. A tile in the bathroom fell off the wall. Un tile se cayó de la pared, off the wall. Si ustedes comparan esto. Se le cayó un botón a mi camisa. A button fell off my shirt. Un botón se cayó de mi camisa. Pero en español decimos a mi camisa se le cayó un botón. Vean. A button fell off my shirt. Un botón se cayó de mi camisa. A button fell off my shirt. Y en el caso del azulejo. De este azulejo, tile, uno, de los que hay en el baño, en la pared, a tile, a tile in the bathroom fell off the wall. A tile in the bathroom fell off the wall. Un azulejo del baño se desprendió y se cayó de la pared. A tile in the bathroom fell off the wall. Okay? Now, Ben, you can reattach the loose tile in the bathroom with glue. Ben. You can reattach Ben. You can reattach the loose tile in the bathroom with glue. You can reattach the loose tile in the bathroom with glue. Loose, suelto. You can reattach, reattach volverlo a poner porque estaba puesto. It fell off. You can reattach. Lo puedes volver a poner con pegamento. Yeah, you can use glue because it's uh, it's a cement, it's called grout. Grout. Es la mezcla que se usa para, para adherir el adhesivo de los tiles. But you can use glue. You know, you can apply glue and use glue to reattach the tile. Okay. Uh, Uh, what, uh, am I on schedule to work tomorrow? ¿Qué quiere decir esta pregunta? A ver, ¿quién me adivina? El que me adivine me manda un león. A ver, ¿qué quiere decir esa pregunta? Am I on schedule to work tomorrow? Vamos a decir on the weekend, ¿verdad? Qué querrá decir esa pregunta. Fíjense bien. Am I on schedule? Am I on schedule to work this weekend? ¿Qué querrá decir esto? A ver. ¿Am I on schedule to work this weekend? ¿Qué quiere decir schedule? Schedule, pues quiere decir el horario de trabajo, el programa, el horario, ¿verdad? You know, at work, if you work at a restaurant, for example, if you work at a restaurant, the manager, your supervisor, will write a schedule right will make a schedule which is the hours and days that, that all the workers will work in the next week or two you know or in the next days el manager hace un schedule un horario de trabajo entonces you know let's say that you're a worker you're a server at a restaurant and you're asking your manager Uh, estoy en el horario para trabajar el fin de semana. Este fin de semana estoy en el horario, estoy en el schedule para trabajar este fin de semana. Me pusieron a, para trabajar sábado y domingo. Vean, am I on schedule to work this weekend? Estoy en el horario para trabajar este fin de semana. Estoy, por eso dice: Am I? Am I on schedule? Am I on schedule to work this weekend? Am I on schedule to work tomorrow? How many days am I on schedule to work next week? What days or which days, for example, which days am I on schedule to work next week? Vean, ¿cuáles días estoy yo para trabajar la semana que entra, la próxima semana, en el schedule? ¿Cuáles días estoy yo para trabajar la semana que entra, la próxima semana, en el schedule? Vean, tenemos primero, ¿Am I on schedule to work this weekend? Estoy en el horario para trabajar este fin de semana y luego Which days am I on schedule to work next week? Which days? ¿Cuáles días estoy yo en el horario para trabajar la semana próxima? ¿Ok? Si trabajan en un restaurante o en un hotel o en un lugar donde los no sé puede ser en lugares donde los, les, les cambian los horarios. Cada semana les ponen un diferente horario, ¿verdad? Pueden preguntar así. Primero, pueden preguntar, por ejemplo, Estoy en el horario para trabajar este fin de semana. Am I on schedule to work this weekend? ¿Cuáles días? ¿Cuáles días? Which days? ¿Cuáles días estoy para trabajar en el horario? La semana que entra. ¿Which days am I on schedule to work next week? ¿Which days am I on schedule to work next week? ¿Am I on schedule to work this weekend? Ok, now you. You, yes you, you need to talk. You need to talk. You, yes you, I'm talking to you. I'm talking to you. You need to talk. I'm talking to you, okay? Speak up. Hablen con voz clara y firme, proyecten su voz, bonito, elegante, sabroso, sin gritar y sin salpicar porque hace mucho frío, ¿okay? Vean. Repeat. Espérense, tranquilo, tranquilín, ya señora, acabe de comer, pues no. Sí, primero ya, así ya, ya, ya. Acabe de comer, termine de masticar, pase el alimento a donde tiene que pasar, que es a la panza, donde va a nutrir y a llenarle de vida ese cuerpo que la naturaleza le ha dado. ¿Ya está lista? Ok ahora sí ahora sí ponga atención vamos a preguntar esto repitan am I on schedule to work this weekend am I on schedule to work this weekend on schedule 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 Como le salga pero que suene la L schedule ¿ok? Repitan Am I on schedule to work this weekend Estoy en el horario para trabajar este fin de semana Am I on schedule to work this weekend? Ahora, ¿cuáles días estoy en el horario para trabajar la semana que entra? ¿Cuáles días, vean, which days am I on schedule to work next week? ¿Okay? Ahora digan Which days am I on schedule to work next week? Which days am I on schedule to work next week? Okay, vean. El horario, es decir, el schedule, está pegado con cinta en la pared. Fíjense, no está con clavos, ¿por qué? ¿Qué puedo usar yo para, para pegar el schedule en la pared? Para pegar ese schedule, ese horario en la pared, you can use, puedo usar cinta, miren, scotch tape, que es la cinta transparente, adhesiva, que en español también se le llama cinta scotch. Y en inglés, scotch tape. También podemos usar glue, pegamento, pero pues pegamento para pegar eso en la pared, no, ¿verdad? Nails, pues tampoco con clavos, en, no, pues no, ni que fuera carpintería, ¿no? Menos con tornillos. ¿Qué van a usar para poner? Pues se pueden usar estas, miren. You can use push pins, push pins. Pero para la pared, para no andar haciendo hoyitos, ni hoyos, ni pegando con clavos, pues se puede usar cinta para pegar en la pared. Entonces, fíjense bien. El schedule no está clavado, ni, no está pegado. El schedule, el horario no está glued, is not glued to the wall. Pegado con pegamento, no, is not glued. The schedule is it's stuck, sí se puede decir stuck, porque está pegado. O sea que sí puede estar, is stuck, you can say, the schedule is stuck on the wall. Sí, se puede decir así porque stick. Es pegar y stock es pegado. The schedule is nailed to the wall. No, the schedule is not nailed to the wall. Attached to the wall, sí. Sí, porque está pegado a la pared. It's attached to the wall. Joined to the wall. Mm, como que no mucho, pero sí, es, no, es join, ¿verdad? Entonces lo que se usaría ahí es taped. El horario está... Es decir, está pegado con tape. The schedule is taped on the wall. The schedule is taped on the wall. Entonces yo quiero saber, ¿verdad? Oiga, eh, pues le quiero preguntar, ¿verdad? Yes, I, I need to ask you something. I have a question. I have a question. Sir, excuse me. Excuse me. Excuse me. I have a question. I have a question, sir. Sir, si es un señor y si es una dama, ma'am, excuse me, ma'am, a la jefa, ¿verdad? I have a question. ¿Me toca trabajar el fin de semana? Ay. Sorry. Wrong. Wrong board. Here. Vean. Me toca trabajar el fin de semana, es decir... Estoy en el horario para trabajar el fin de semana. Am I on schedule to work this weekend? Am I on schedule to work this weekend? Ahora, ¿cuáles días estoy en el horario para trabajar la próxima semana? Which days am I on schedule to work next week? You know, I want to know about my days on the schedule. Y entonces la manager o el manager me dice: mira, el schedule, el horario está pegado con cinta y en la pared. The schedule is taped on the wall. The schedule is taped on the wall. The schedule is taped on the wall. The Taped is on the wall, pero taped está pegado. It's taped on the wall. Ok? Miren. En esta época navideña se nos antoja poner adornos por todas partes, ¿verdad? Adornos. ¿Cómo se dice adornos? Adornos, se dice decorations. Decoraciones. Adornos, decorations. Ahora vean. Fíjense bien. Pegar. Tenemos attach. Bueno, attach. Attach cosas que van en los muebles. Por ejemplo, ¿no? Pero pegar, así nada más pegar en la pared, stick. Stick. Put, poner. Pero se fijan como no, no, no usamos put, sino stick. Tape. We can tape the decorations on the wall. We can tape the decorations on the wall. Ok. ¿Cómo le decimos a alguien? Vean. Yo le quiero preguntar esto a alguien. Vean. ¿Me puedes ayudar a pegar con cinta estos adornos en las paredes? ¿Me puedes ayudar a pegar con cinta estos adornos en las paredes? ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo diríamos eso? ¿Me puedes ayudar a pegar con cinta estos adornos en las paredes? ¿Can you help me? ¿Puedes ayudarme? ¿Ya? Yeah. ¿Can you help me? ¿Can you help me? Tape. Tape. These. Decorations on the walls. Can you help me tape these decorations on the walls? Yeah. Ben. Me puedes ayudar a pegar con cinta. Tape, tape es la propia cinta y tape también es el verbo pegar con cinta. Entonces, ¿me puedes ayudar a pegar con cinta estos adornos en las paredes? Can you help me tape these decorations on the walls? Can you help me tape these decorations on the walls? Can you help me tape these decorations on the walls? Me puedes ayudar a pegar con cinta estos adornos en las paredes? Can you help me tape these decorations on the walls? On the walls? On the walls? Now you, now you, you, you. Now you talk. Hable, 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 hable. Con la boca llena no le hace así, con la boca llena aquí total que. ¿Cuáles modales aquí? Aquí hablen. Aquí los modales que los corrija ya la suegra en su casa. Es la que impone los buenos modales al teacher mientras hablen y no se ahoguen. Porque si se ahogan hablando en la clase, me pueden meter una demanda. Y yo no quiero pagar demandas. Estoy bien pobre, miren. Ando combinando corbatas ahí, color dorado con negro. No tengo ropa ya que ponerme. Si sí tengo ropa, pero tengo que lavarla, pues sale re caro. Me mandan dos, tres regalitos aquí, pues con qué paga un hombre. Si andando comprando jabón sote en vez de comprar del chido, del tie de acá del que usa la gente, ¿verdad? Y pues sale caro lavar la ropa, son un montón de moneditas. Pero bueno, no me estoy quejando, que yo los quiero mucho. Pero manden regalos, hombre. Manden otros dos o tres de perdida. Chenle regalos al teacher. Miren cómo me tienen todo mal comido. No tengo ni dinero para cortarme el pelo. Miren nomás qué greñero traigo. ¿A poco creen que yo quiero andar así? Pues ni que fuera Sansón. Pues, si mi fuerza no viene de la, del pelo, como Sansón y Dalila, ¿no? En la película, ¿no? Que Dalila le mocha las greñas a Sansón y Sansón. Es que, eh, eh, luego lo, lo, lo arresta la judicial y le. ¿Verdad? Pensaban que era, un, que era un sicario del cartel y, y luego derrumbó el templo y no sé qué, ¿verdad? Pero era, ese era Sansón, yo no soy Sansón, yo no tengo por qué andar así todo greñudo. Necesito que me corten mi pelo, pero pues, ¿cómo me lo cortes? Pues, mire, cobran hombres y cobran ya, cobran 15 dólares, y luego dejarle propina a la, a, a, a la peluquera. No, hombre, pues que pues no, está dura la vida, está duro esto de la vida del educador, pero bueno. Ok, entonces vean, ¿me puedes ayudar a poner con tape, con cinta, eso, un corazón? De, hay que tener corazón, no, no, hombre, no les digo, hay que tener corazón con el teacher. ¿eh? Los maestros vivimos en la pobreza, no crean. Pues si yo fuera, si fuera gobernador, no, hombre, pues olvídense, yo viviría en una mansión de luz. Eso, eso, ¿qué me iba a preocupar yo por el pueblo si fuera gobernador? Que fuera presidente de la República, gobernador, diputado, presidente municipal, no hombre, ¿qué me iba a preocupar yo por la gente que hablar inglés? ¿Qué me iba a preocupar? No, hombre. Yo me iba a preocupándome por, por mi dinero en el banco y que viajes a Las Vegas y mi esposa, mis novias, mis hijos, mis otros hijos. ¿Verdad? Pero uno de profe no, uno de profe se preocupa por la gente. Ya. Ese es el trabajo de un maestro sin esperar gran paga. Pues ¿qué le pueden pagar uno de maestro? Ah, lo tienen uno ahí. ¿Quién le ayuda a un maestro? Nadie le ayuda a un maestro. Uno vive de acá de las dádivas de los, ¿verdad? Pero bueno, ya estuvo bueno porque luego se van a poner a llorar y yo no quiero tristezas ni lástimas. Yo no quiero tristezas ni lástimas, quiero que haya alegría y aprendizaje. Pongan atención, entonces, ¿de qué hablaba yo? Ok, ¿me puedes ayudar a pegar con tape? Estos adornos en las paredes. Can you help me tape these decorations on the walls? Can you help me tape these decorations on the walls? These decorations. Decorations. Can you help me tape these decorations on the walls? Can you help me tape these decorations on the walls? Vean. Ahora vean. Porque tape es el acto de pegar usando tape. Pero pegar nada más así por pegar, se puede decir attach o se puede decir stick. Join y attach casi siempre son dos cosas sólidas y grandes relativamente, pero papeles en la pared o por ejemplo una foto en el refri usando un imán, stick, stick. Puedes poner esa foto en el refri con un imán. You can stick. Thank you. You can stick that photo on the fridge using a magnet. With a magnet. Stick. Porque es pegar así nada más un papel o algo en la pared. ¿Ok? Tape es pegar con cinta. Pero vean, también se puede decir así. We can stick. The decorations to the walls using tape. Y vean cómo es to the walls. Stick it to the wall. Or oh, stick it on the wall. Pero también se usa to. Stick it to the wall. Vean. We can stick the decorations to the walls using tape. Podemos pegar las decoraciones a la pared, los adornos, usando tape, usando cinta. We can stick the decorations to the walls using tape. We can stick the decorations to the walls using tape. Vean. Pegar, stick, attach, unir, fijar, secure, connect. Conectar y join es unir. Ahora secure. Vean. Un ejemplo de cómo se usa secure. También quiere decir asegurar algo bien puesto. Vean. Vean. The carpet has a loose corner. Corner quiere decir esquina. The carpet. Es el alfombrado o la alfombra tiene una esquina suelta. Hagan de cuenta que esta es la alfombra. Las paredes, y esta esquina está así. Que la alfombra la pueden levantar porque no está fija, está suelta. Loose quiere decir suelto. Ok. Attached es pegado. Entonces, si la, si la alfombra, esa parte de la alfombra. Está loose, you need to secure. Ahí es donde se puede usar la palabra secure. Es decir, pégala, pégala al piso. Ahí se puede usar la palabra secure. Se puede también decir attach, pero aquí es muy apropiado usar la palabra secure. Vean, porque para decir pegar o juntar algo, pegar algo, juntar, se puede decir stick, attach. Ahí está la palabra secure. Connect está fácil porque es conectar. Connect. Y join es unir. Pero vean, ahí en medio está la palabra secure. Y vamos a ver cómo se puede usar. Hay varias, hay varias, ¿no? Porque una alfombra que no está bien puesta, no está bien asegurada. No está bien hecho el trabajo. Secure, para que no se mueva. ¿Right? Ok. Entonces, the carpet has a loose corner. La alfombra tiene una esquina suelta. No se pegó bien. Hay que, hay que pegarla. Hay que asegurarla. Secure. Secure the loose corner of the carpet using nails. Vean. Aseguren la esquina suelta de la, de la alfombra con clavos, usando clavos. Secure quiere decir eh, 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 clávala. Asegúrala con clavos, clávala esa esquina que está suelta. Repitan: The carpet has a loose corner. The carpet has a loose corner. The carpet has a loose corner. Secure the loose corner of the carpet using nails. Secure the loose corner of the carpet using nails. Secure. La esquina de la alfombra está así, está suelta. Asegúrala usando clavos. The loose corner, la que está loose. Vean. The carpet has a loose corner. Repitan. Si son instaladores de carpetas o de alfombras, digan así. Mira, ¿sabes qué? Esa alfombra está suelta de una esquina. No está bien pegada al piso. Repitan. The carpet has a loose corner. The carpet has a loose corner. Secure. The loose corner of the carpet using nails. Díganlo. Secure the loose corner of the carpet using nails. Secure the loose corner of the carpet using nails. Secure the loose corner of the carpet using nails. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Y... Vean. Label. Label quiere decir etiqueta. Vean. Entonces uno puede decir stick. Pegar. Miren. Stick a label. Pégale una etiqueta. De hecho, por eso a un sticker, a un sticker se le llama sticker porque se pega. Por eso se llama sticker porque se pega. Entonces, stick o attach, pegar, adherir a algo. Miren, etiqueta se dice label. Ahora, vean, hay que poner. Podemos usar stick o podemos usar attach. Vean, hay que pegar una etiqueta en cada caja para saber qué hay adentro. Hay que pegar, hay que adherir una etiqueta en cada caja para saber qué hay adentro. Cada caja, ¿cómo se dice cada caja? Cada caja debe llevar una etiqueta. each box each box has to have a, uh, a label each box has to have a label there needs to be a label on each box so we know what's inside there needs to be a label on each box to know what's inside tiene que haber una etiqueta en cada caja Tiene que haber, tiene que haber una etiqueta en cada caja para saber qué hay adentro. Para que nosotros sepamos qué hay adentro. Para nosotros saber qué hay adentro, cada caja debe tener una etiqueta. Ven, vean. Debe haber una etiqueta en cada caja para nosotros saber lo que hay adentro. Vean. Tiene que haber una etiqueta en cada caja. There needs there needs to be a label. On each box, en cada caja, so that we know what's inside. Vean, debe haber, tiene que haber una etiqueta en cada caja. Para saber lo que hay adentro. Fíjense bien en lo que estoy diciendo, no se me distraigan. Tomen chocolate, pero no se me distraigan. ¿Ok? Vean. Tiene que haber una etiqueta en cada caja para saber qué hay adentro. Vean. There needs to be a label on each box so that we know what's inside. There needs to be a label on each box so that we know what's inside. There needs to be a label on each box so that we know what's inside. Tiene que haber. Tiene, pero ¿por qué dice need? Es que así se dice need. Need también tiene. Tam, need, como need quiere decir necesitar, también need quiere decir tener. Oye, necesita ver, ¿sí? Necesita ver una etiqueta en cada caja para nosotros saber qué hay adentro. Vean, there needs to be a label on each box so that we know what's inside. Ahora dicen, bueno, ese that se puede eliminar. Sí, miren. Podemos decir so that o podemos decir so. Miren. Si ¿Sí ven que eliminé la palabra that, miren. Si yo digo, si ¿sí ven dónde está la palabra that, la eliminé porque se puede decir so that. O nada más, so. No pasa nada. Es lo mismo decir, vean, there needs to be a label on each box so we know what's inside. O también se puede decir, so that we know what's inside. Tiene que haber una etiqueta en cada caja para nosotros saber qué hay adentro. There needs to be a label on each box so that we know what's inside. O también, there needs to be a label on each box so we know what's inside. Okay? Ahora, we need to attach, we need to stick. We need to stick, we need to attach. Necesitamos poner una etiqueta en cada caja para saber qué hay adentro. We need to attach a label to each box so we know what's inside. We need to attach, we need to stick. Cualquiera de las dos. Stick o attach. Pegar. ¿Ok? Repitan. We need to attach a label to each box so we know what's inside. We need to stick a label to each box so we know what's inside. Tenemos que ponerle una etiqueta a cada caja para saber qué hay adentro. We need to attach a label to each box so we know what's inside. We need to attach a label to each box so we know what's inside. We need to stick. Attach is the same. We need to stick a label to each box so we know what's inside. Okay? Stick, attach. All right? And there you have it. So, what's today's date? Hmm. Christmas is coming. Pretty soon. It will be Christmas. Merry Christmas. Ho, ho, ho. See you tomorrow. Thank you very much. Thank you for being here. Thank you for keeping me company. Thank you for learning. Thank you for your kindness. Thank you for the gifts. And have a good night's sleep. Mwah. See you tomorrow.